Y entre frenesí y frenesí, sus dueños no daban puntada sin hilo. En 1977, la marca de cosméticos Fabergé lanzó una línea de fragancias y productos para el cabello. Para promocionar su champú, contrataron los servicios de la actriz Farrah Fawcett, famosa por su peinado en la serie Los Ángeles de Charlie. Fue una de las fiestas más extraordinarias de Studio 54. Ese día, Nueva York despertó bajo una terrible tormenta de nieve. Farrah llegó de blanco, sin mangas y en sandalias, cargada en los brazos de su guardaespaldas, durante dos manzanas. En la celebración del champú, los famosos no faltaron: Mango, Hemingway, Cary Grant, Paloma Picasso y muchos otros disfrutaron de la música y de los encantos del local de moda. No hay nada como estar rodeada de la realeza de la música disco. Era habitual verla bailar rodeada de gente y disfrutar yendo a la cabina del DJ cantando cada vez que podía. Diana Ross estaba pasando por un momento fantástico. Acababa de grabar junto a Nile Rodgers y Bernard Edwards su álbum Diana, LP que causó furor en 1980. Upside Down fue un gran éxito internacional que no pasaría desapercibido por los DJs de Studio 54. Cantó en el local la última noche. Lo hizo rodeada de otros famosos en una velada que fue íntima y, como no, espectacular. Imaginaros un local en el que su entrada, una cortina púrpura, daba la bienvenida a una gran sala de baile coronada con la imagen de una luna en honor a la película de George Méliès. Si subías a los palcos, bajabas escandalizado o feliz. Y si bajabas al sótano, te encontrarías de frente deambulando desde Andy Warhol hasta Salvador Dalí. El local en sí era un organismo vivo. Michael Jackson afirmó volver para escapar de algo. Richard Gere bailó con alguna que otra Pretty Woman. Elton John se puso sus gafas de no asumir el control. Paloma Picasso dio buena cuenta del Imperio Español. Liza Minnelli se lo pasó mejor que su madre en El Mago de Oz. Elizabeth Taylor sopló las velas en su 46 cumpleaños. Y Lillian Carter, la madre del presidente, nunca supo si cada rincón de aquel local pertenecía al cielo o al infierno. En todas las redes sociales o en mis perfiles de Spreaker o iTunes podrás encontrar Studio 54 Podcast, una aventura musical que podrás oír y compartir.
Sería un error pensar que Schweiger y Rubens fueran los descubridores de este negocio nocturno. 2 años antes de abrir sus puertas, se cifra en 8.000 los locales nocturnos en todo el país. Pero claro, ninguno con la capacidad de oferta desmesurada que combinaba estrellas, algún que otro veneno, pasarela y una locura de infinidad de vinilos sonando cada noche. Además, el local tuvo la capacidad de cambiar su decoración para cada fiesta, dando la sensación de estar en un lugar nuevo cada noche, para vivir una fiesta continua. En esos días no había rastro de culpa. La decadencia era positiva, la cocaína y el alcohol eran positivos y no tenían efectos secundarios, o eso creían. Pero tuvo efectos secundarios, al carecer desde sus comienzos sin permisos y licencias para vender alcohol. Pero si algo no faltaba en sus copas, noche tras noche, era alcohol. Una cuestión de ego encadenó el chivatazo. De sobra se sabía que cruzar la cinta de terciopelo rojo de la entrada no era fácil. A nadie le gustaba ser rechazado. Y eso fue suficiente para poner en conocimiento de las autoridades estatales de licores que nada de lo que ocurría en la barra de ese local estaba permitido. El asunto se puso feo, aunque salieron airosos esta vez. Más tarde no tendrían tanta suerte. Quienes afirman que la fiesta es solo para jóvenes y duendes obviamente nunca oyeron hablar de Sally Lipman. Pero, ¿quién era esta mujer y sobre todo qué la vinculaba con la sala Estudio 54? Veréis, Sally se queda viuda y sin saber qué hacer con su tiempo libre. Otra mujer le sugirió visitar Estudio 54 solo para ver de qué se trataba. Sally siguió su consejo y acudió con un amigo. Se las arregló para entrar y desde ese momento enamoró a sus gerentes. Le concedieron acceso libre cuando ella quisiera. Llegó a comentar no haber bailado en 50 años, ya que su esposo no le gustaba. Pero él se fue y Sally tiró la precaución y la edad al viento y bailó, bailó y bailó.
Shelley Lithman, la primera vez que pisó Estudio 54, apenas tenía 80 años y se movía como si acabara de cumplir 20. H.A.P.P.Y. fue un clásico disco de Edwin Starr, editado en el 79, y seguro que se lo bailó la famosa abuela Shelley Lithman, rodeada de gogos, trans y humanos con poca ropa o trajes de cuero que tapaban más bien poco. Imaginaros el momento. Hay instantáneas que recogen sus bailes, que eran del agrado sobre todo de Steve Rubel, quien estaba siempre en el meollo. Su socio Ian Swigger era todo lo contrario, prefería permanecer más en el anonimato. Pintaron el techo de negro. Utilizaron la iluminación antigua del estudio como herramienta de baile, creando un país maravilloso de color y fantasía. Pero faltaba algo en el local: las bebidas alcohólicas. Las licencias de licor de aquella época eran casi imposibles. Rubel y Swigger, a una noche del estreno, tenían que actuar rápido. Decidieron comprar los permisos de catering. Llamaron a su empresa Broadway Catering Corp. Y pronto estaban recibiendo en sus almacenes litros de alcohol. Sin embargo, las autoridades sospecharon de su táctica, preguntándose por qué una discoteca quería tantos permisos de catering. La música dejó de sonar y la policía invadió el club nocturno. Fue el principio del fin de Estudio 54. Sus socios estaban empezando a sentir que todo se desmoronaba. Toda esta historia que te estoy contando acaba siendo la historia de un famoso club que forma parte de la cultura popular del siglo XX, evocada en numerosas ocasiones como en la película de título homónimo Estudio 54 y en el documental del mismo nombre estrenado en el 2018, donde el propio Ian Swigger participa dando su particular versión de la historia. Atrás quedaron aquellas noches de alcohol, sexo.